Vamos a recibir ahora a un amigo de la casa, ya ha venido en varias ocasiones y cada vez que viene nos cuenta algo interesantísimo. En este caso lo invitamos porque en Instagram compartió un contenido que terminó haciéndose viral. Hasta ahora la gente sigue hablando de ese posteo, así que Osvaldo González, gusto recibirte, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto estar aquí otra vez. Bueno, tocaste un tema que es muy sensible en una sociedad como la nuestra, sí. Una sociedad que lamentablemente sigue siendo muy machista. Decidiste describir, y no sé cómo lo lograste con tal, para mí que fueron palabras tan certeras para describir lo que es el machismo en Latinoamérica. Sí, y se ve por las reacciones, ¿verdad? De los hombres que entran a comentar en el posteo, terminan confirmando lo que yo digo en la publicación, ¿verdad? Esto de que nuestra masculinidad como hombres paraguayos es frágil. Totalmente. Vamos a ver el posteo primero, así luego seguimos comentando. Sí. Ese es el título, La frágil y tonta masculinidad del macho paraguayo. Leemos, Benru, ¿te parece? Dice, la masculinidad del macho paraguayo se basa en una serie de estereotipos machistas que lo hacen sentirse superior a las mujeres y a los demás hombres que no cumplen con sus expectativas. Estos estereotipos incluyen ser el proveedor económico de la familia, aunque sea a costa de explotar a su pareja, o de endeudarse hasta el cuello. Ser el jefe de la casa, aunque no sepa ni cocinar, ni limpiar, ni cuidar de sus hijos. Otro es ser el dueño de la verdad, aunque no tenga ni idea de lo que habla ni respete las opiniones ajenas. Ser el más fuerte, aunque sea a base de violencia física o verbal, contra los que lo contradicen o lo desafían. Ser el más viril, aunque tenga que recurrir a la infidelidad, al alcohol o a las drogas para demostrarlo. Ser el más divertido, aunque sea a costa de burlarse de los demás o de hacer chistes machistas y homofóbicos. Estos estereotipos son tan frágiles y tontos que se desmoronan ante la mínima amenaza o crítica. El macho paraguayo no soporta que una mujer sea más inteligente, más exitosa o más independiente que él. Tampoco tolera que un hombre sea más sensible, más solidario, más respetuoso que él. Por eso reacciona con agresividad, con desprecio o con indiferencia ante cualquier signo de igualdad o diversidad. El macho paraguayo vive en una burbuja de falsa seguridad y autoestima que lo aleja de la realidad y lo impide crecer como persona. Se niega a reconocer sus errores, a pedir ayuda o a cambiar de actitud. Se conforma con repetir los mismos patrones que aprendió de su padre, de su abuelo o de sus amigos. El macho paraguayo es un ser triste, solitario y frustrado que no sabe disfrutar de la vida ni del amor. Se pierde de conocer personas maravillosas que podrían enriquecer su existencia. Se priva de expresar sus sentimientos, sus sueños o sus miedos. Se limita a cumplir con un rol que no le hace feliz ni le hace bien. El macho paraguayo necesita urgentemente una conciencia que lo ayude a liberarse de sus cadenas machistas y a descubrir su verdadera identidad. Una identidad que no dependa de lo que digan o hagan los demás. Una identidad que le permita ser él mismo con sus virtudes y sus defectos. Y vamos deslizando los slides del posteo para ir viendo un poquitito de el contenido de las placas, a ver, el contenido de las fotografías. Ahí está, una mujer pregunta en redes sociales, busco regalo para mi esposo, no toma cerveza, no le gusta el asado, tampoco el fútbol, no toma tereré y tampoco mate. Las respuestas que recibió esta mujer, que su marido es esto, que su marido es lo otro. Le ofrecían incluso tampones, miremos, en los comentarios, peluches. Le trataban de que, bueno, no tenés un marido, sino una esposa. Claro, si tu marido no toma cerveza, no es hombre. Tu amiga, entonces, es, le ponen ahí. Promo de uñas esculpidas. No, terrible, terrible. E inclusive destacaba, ahí está, los machos paraguayos responden, destacaba que hay hasta mujeres machistas respondiendo el posteo, ¿verdad? Una pollera le ponen ahí, terrible, ¿eh? Colorete, maquillaje. Entonces, no es esposo, es una mujer más, alargue y pestañas. ¿Tu esposo o tu amiga? Le preguntan también. Y ahí está, y dice, y una mujer responde desde su lugar de víctima del machismo, un consolador, ¿verdad? Una mujer. Y ahí dice que en resumen, para la gente, el hombre paraguayo tiene que tomar cerveza, comer asado y jugar fútbol, o no es hombre. Licenciado, interesantísimo este posteo.
Primero, en cuanto a la repercusión, mencionabas, hubo varios machos que se sintieron ofendidos, se tomaron por aludidos y reaccionaron. Sí. Pero yo personalmente lo vi en mi feed siendo compartido por mujeres que coincidieron en el punto de vista. ¿Qué alcance tuvo? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos likes? ¿Fue más la gente de acuerdo o más la gente que se opuso? Hay más gente que está de acuerdo, que son la mayoría mujeres, ¿verdad? También muchos hombres publicando en contra de la publicación y también escribiéndome directamente a mí mensajes. Justamente voy a hacer un video, tengo que terminar de editar, donde me mandan un audio así diciéndome cosas... ¿Insultos? Insultos. Qué tremendo. O sea, bienvenido, Osvaldo. Sobre todo porque, como usted estaba contando, esto es una cuestión de años, de generaciones, ¿verdad? Sí. Donde prácticamente el hombre transmite eso a su hijo le transmite otra vez y se va heredando, ¿verdad? A tal punto que uno recuerda que una de las ofensas, por ejemplo, era que te traten de marica, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? Y hoy día entendemos todo eso que por la mente abierta, por además por los principios de inclusión, eso ya totalmente fuera de diplomacia, está fuera políticamente incorrecto, ¿no? Tendría que ser así, pero igual siguen habiendo actitudes bastante arraigadas en nosotros los hombres, ¿verdad? Tipo, hay cierto eso que decís, yo veo en varones más jóvenes que acompaño también en consultorio, que es impresionante cómo tienen otro pensamiento. No son tantos todavía, pero hay, que tienen como que se cuestionan su modo de ser hombres, que se pintan las uñas, no quiere decir que es un maricón o... O sea, que el cambio generacional existe. Sí, pero es a pesar de nuestra sociedad. Claro. Yo creo que este tema de la globalización, de la información que viene de afuera, hay gente que se forma y se informa a través de las redes, ¿verdad? Entonces ahí recibe información que no es la educación que se recibe en la casa o incluso todavía nuestra educación, que sigue siendo bastante machista, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de usar aritos en un principio, ¿verdad? Te miraba mal. El hombre que usaba aritos, no, es bien visto. Hasta que después, qué sé yo, usan estrellas de rock o usan deportistas consagrados, no. Entonces no era tan femenino como se creía en un principio. Pelo largo, por ejemplo. En los pelos largos, antes, claro, ¿verdad? En los reglamentos de los colegios decía recorte varonil. Yo recuerdo, por ejemplo, en el colegio tenía el pelo largo. Era uno de los mejores alumnos, pero siempre a la dirección o con la profesora guía por tener pelo largo, porque en el reglamento decía esto de que recorte varonil. ¿Y qué es un recorte varonil, verdad? ¿Quién dice que es varonil? Licenciado, con respecto a ese tema, ¿cómo fue, bueno, en el comienzo de la historia de la existencia humana que se empezaron a definir estos estereotipos? Porque como bien usted decía, ¿por qué varonil, corte varonil es pelo corto? ¿Cómo fue que empezó eso? Y más en nuestro país, digamos, ¿cómo fue que se... predeterminó estos estereotipos del macho paraguayo? Sí, hay como esta creencia que es bastante cultural de que el hombre de por sí es más fuerte que la mujer, ¿verdad? Que de hecho no es así. Hay culturas, por ejemplo, donde las mujeres eran las cazadoras y los hombres se quedaban a cuidar a los hijos en la casa.